A tots un altre cop, ja comencem ja la taula rodona. Avui, bueno, ja portem dos dies fent el cicle. La setmana passada vam veure com el context socioeconòmic dels continents on s'està treballant els grups de cooperació d'aquí la Uni, ja sigui Amèrica Llatina i Àfrica, i dimarts passat vam fer com la presentació de tots els grups de cooperació que estan aquí a la universitat. Pels que no hi éreu, us hem deixat uns tríptics a la primera cadira al costat de la porta, on hi ha un resum de tots els grups de cooperació, per si us interessa. Hi ha els links de contacte, el que fan, i ho podeu agafar quan sortiu. Llavors, avui el que farem serà una taula rodona, on hem invitat a tècnics, ja sigui de professors de l'escola o voluntaris d'arquitectes tècnics sense fronteres i arquitectes sense fronteres, per fer un debat sobre el paper de l'arquitecte en la cooperació. El que farem és, hem fet quatre preguntes, que seria com monògraf, vale? On cada pregunta tindrà una durada de mitja hora. Llavors, llançarem la pregunta, el primer que vulgui contestar que aixequi la mà, començarem per aquesta persona i girarem a la dreta, val? De tal manera que contestem tots unes respostes breus sobre de 3-4 minuts i després torno a veure de preguntes i rèpliques als que estiguem aquí. Mitja horeta, canviem de tema, val? I si després ens dona temps, doncs seguim fent preguntes diverses que no estiguin programades. Vale? Llavors, bueno, tenim invitats a la Zaida, segurament molts l'heu tingut de professora d'urbanisme d'aquí, el Julio Morràs, que és voluntari d'Arquitectes Tècnics Sense Fronteres, l'Emilio Ormías, que és arquitecte de USF, Miquel Vidal, també professor d'urbanisme, i que porta un workshop amb gent de Mali, aquí a l'escola, i la Maria Grande i la Mireia Cruz, d'Arquitectes Sense Fronteres. En el vostre cas, si voleu fer alguna pregunta a cadascuna o així, bueno, vale? com vosaltres vulgueu. Val? Doncs, si us sembla bé, comencem. Anirem passant el micro, perquè aquest micro no amplia, però grava so a la càmera, si no després no se sent. Vale? Me toca fer-vos les preguntes. Si esteu passant, portarem temps, no sé, per la mà, llavors, val? Que si no se'ns en va. Bueno, tal y como hemos organizado las preguntas, os las explico un poco por encima para que intentemos centrarnos en los temas, porque todo está muy conectado entre sí y así pues podemos jerarquizar la información. Y bueno, la primera será un poco cuáles son los objetivos de la cooperación y el papel del arquitecto en esta. Después hablaremos de las relaciones interpersonales que se dan en el proceso de desarrollar un proyecto de cooperación entre el arquitecto, la contraparte, los agentes sociales que intervienen, etcétera, un poco el tema de las relaciones personales, y después trataremos el tema del diseño del proyecto en sí, ya pues temas de materialidad, de los espacios, de bueno, un poco más el proyecto arquitectónico en sí, como desde el punto de vista técnico. Y luego volveremos a cerrar un poco desde el punto de vista político, ¿no? Intentando reflexionar si al final el proyecto de cooperación tiene que intervenir en una sociedad o para el bien de un grupo realizando un proyecto concreto, o la reflexión tiene que ir más allá y ver si al final el proyecto se está convirtiendo en un parche de una problemática que tiene una raíz más profunda y realmente el objetivo debería ser atacar el problema este de raíz, que puede ser igual político y no tanto pues acabar haciendo un edificio concreto que no resolverá el problema. Entonces, si os parece bien, empezamos ya el tema. El primero sería, en un contexto de globalización en el que vivimos, ¿cuál es el objetivo de la cooperación? Y en este, una vez explicado este objetivo, ¿qué tiene que aportar un arquitecto como profesional que otros técnicos que cooperen no aportan? O sea, ¿qué diferenciaría la intervención de un arquitecto en un proyecto de cooperación que otros profesionales no aportan? Si hay algún voluntario, si no, empezamos por vosotras, Mireia, por ejemplo, o bueno, María. La vida de personas que están en otras circunstancias económicas y de confort de vida inferiores, ¿no?
Ahora las cosas están cambiando mucho y el enfoque de la cooperación es otro que hace unos años y se trata no solamente de mejorar la calidad de vida de otras personas, sino hacer un trabajo conjunto que sea de recíproco, el beneficio. No solamente es el que da, sino hay claro, se recibe también cosas positivas para mejorar la propia calidad de la vida del que da, ¿no? Digamos, por llamarlo de alguna manera. Y en el fondo el papel del arquitecto en todo esto es que si se trata de mejorar la vida de la gente, el hábitat es una parte muy importante de la vida de la gente. No solamente el dinero, el trabajo, sino el hábitat en sí, o sea, las construcciones, las ciudades, los entornos donde viven las personas, ¿no? Ahí está, para mí eso es lo fundamental. Crec que un dels temes és, quan parlem de desenvolupament, quina dimensió té el desenvolupament, no? Perquè, sobretot, quan estem parlant, per exemple, d'Àfrica, potser el cas que potser conec una mica millor, és que hi ha un desenvolupament, diguéssim, físic, que és millorar les condicions de l'hàbitat, però el problema que ens trobem, i potser els arquitectes, és tots aquests factors intangibles, tots aquests factors culturals, religiosos, històrics, que en certa manera són tan importants com la pròpia confortabilitat de l'edifici. No? El problema està que es fa una escola, se soluciona un problema, però amb aquest problema es deixen coses pel camí. Jo crec que potser l'arquitecte, que sempre, almenys la formació que sembla que es dona, és d'intentar transmetre a l'arquitectura quelcom més, aquests valors, potser un dels reptes importants és entendre com es pot fer aquesta conjunció de donar solució al problema tècnic, al problema social, però a més aportar aquests aspectes que per la gent són molt importants els llocs. No? Jo crec que les coses van per aquí, no? Intentar donar aquesta dimensió més extensa del desenvolupament. No? Bueno, jo estaria una mica d'acord amb el que diu ell, no? O sigui, hi ha com el desenvolupament des del punt de vista més bàsic d'anar a resoldre situacions molt límit, no? I molt bàsiques, i si ens anem a pensar en camps de refugiats, que és la situació probablement una de les més límit, no? Pues probablement les preocupacions de l'arquitecte en aquest context no són les mateixes que quan està fent un projecte de cooperació al desenvolupament, en el qual sí que és veritat que hi ha diferents escales i diferents escales en les que l'arquitecte pot aportar. No? I aquí és on podem després també parlar de quines són aquestes escales, no? I de quina manera. Però en qualsevol cas, al final l'objectiu d'alguna manera és el dret a poder ser ciutadà d'un món, no? I aquest dret de ser ciutadà pues, hauria d'anar acompanyat de pues, poder viure en unes condicions humanes dignes, tenir accés a una sèrie de serveis i, per descomptat, tenir llibertat com a persona per decidir com vols viure. No? Probablement unes avantatges que tenim en el nostre context que no tenen en altres països en vies de desenvolupament és que nosaltres fins a cert punt podem escollir com volem viure, fins a cert punt també dic. En canvi, hi ha altres llocs que no tenen opció, no poden escollir com volen viure. No? I des d'aquest punt de vista és l'objectiu més general de lo que ha de ser la cooperació, ajudar a aconseguir aquest dret a poder ser ciutadà del món d'alguna manera, amb tot el que això conlleva darrere. Bueno, sí, jo seguiria amb aquesta línia i voldria afegir sobretot l'aspecte aquest mes de formació, no? Perquè bueno, hi ha un llibre que ho explica molt bé ja dels anys 70, ja és bastant antic, del Schumacher, de Lo pequeño es hermoso, que hi ha un capítol que parla sobre la cooperació i, bueno, i ve a dir, no, que al final el nostre paper no ha de ser anar allà i construir aquest edifici, no? Sinó és més bé donar-li les eines, no, o ensenyar-los o ordenar aquestes idees, no, que ells segurament tenen per construir l'edifici, no? I que ho facin ells, perquè nosaltres al final no estarem sempre allà, qui es quedarà seran ells. Llavors al final val més la pena doncs, això, no? Vull dir,
com per exemple fer un manual de bones pràctiques a l'hora de construir segons una tipologia de vivenda, no?, que sigui autòctona d'allà, no? Doncs això seria una mica, jo crec que un objectiu a remarcar, no?, del paper de l'arquitecte en els projectes de cooperació. O sea. Bueno, también coincidiendo con lo que se ha dicho, para agregar algo más, primero diría que posiblemente ahora con los cambios económicos es más fácil verlo, pero que es un intercambio lo que debería ser la cooperación y que por ahí estamos llamando cooperación y definiéndola como hacer mejor el hábitat, cuando eso en realidad es el fondo de la arquitectura. La diferencia es que cuando se supone que hacemos cooperación estamos con gente que no puede pagar por nuestro trabajo, ¿no? Para esa es la reflexión, que los arquitectos, se entiende la arquitectura solo aquella que se puede hacer por quien se puede pagar, y la cooperación o la el trabajo para mejorar el hábitat aquí o donde sea es el mismo, ¿no? Entonces la cooperación hablaría de un intercambio, no en también en línea lo que se ha dicho, ¿no? No voy a decir lo que se tiene que hacer ni a imponer, sino a intercambiar. Hay cosas que yo voy a aprender, como decía Miquel, hay cosas que voy a dar, pero lo que no es ir a decir, bueno, yo, como ha habido muchas veces, o como hay ciertas cooperaciones de ciertos países que funcionan, no es, yo te genero una demanda para que me compres a mí, ¿no? Eso no es cooperación, en todo caso es, vamos a aprender mutuamente. Y creo que en ese aprender mutuamente, y la cooperación con la arquitectura no solo es hacer edificios, también obviamente es trabajar en la mejora urbana, que puede ser desde ayudar a generar legislación, colaborar en la generación de nuevas legislaciones, de visibilizaciones. O sea, no solo es hacer edificios, o no solo es hacer un manual de cómo construir, sino realmente hay muchos campos en los que se puede intervenir, y que es un intercambio donde nosotros aprendemos o sacamos tanto o más que las personas que nos reciben. De temps anem molt bé, si voleu fer segona ronda per d'allò, o si no fem preguntes els que estem aquí, si algú vol dir alguna cosa. Igual es más concreto, pero en el caso de una situación de emergencia, que hablábamos antes, de un campo de refugiados y demás, yo me pregunto si realmente ahí se puede establecer una barrera entre el papel que jugaría un arquitecto que participa en, pues, preparar una vivienda de emergencia, o se convierte eso ya en un hecho, en un problema meramente funcional porque es de emergencia, ¿no? Quiero decir, y en ese sentido, ¿sigue existiendo una diferenciación profesional en si ese problema lo resuelve un arquitecto o si lo resuelve un ingeniero industrial que coge y diseña una célula mínima de habitabilidad porque destila una serie de problemas más funcionales, ¿no? Entonces, la pregunta sería si a esta escala tan concreta sigue existiendo una diferenciación profesional, o ahí el problema es lo que es fundamental y hay que solucionarlo, y no entramos ya en un discurso más trascendente o más social Aquí sembla que estem parlant dels arquitectes com uns sensibles i els enginyers com uns insensibles. El que sí crec és que mai s'ha de renunciar a portar quelcom de transcendent en el projecte. El que passa que varia les circumstàncies. Evidentment, una emergència, diguéssim, la pròpia urgència és fonamental, però en la ment de qui projecta sempre ha de mirar de portar, si pot, aquell petit referent cultural, perquè si no, aquests països es van empobrint culturalment, es van desposseint del que és la seva identitat. És que això passa per diversos camins, pel camí de la moda, pel camí de la construcció. Clar, és veritablement, quan hi ha situacions com molt crítiques, aquest percentatge potser queda nul, però la ment del qui projecta no pot quedar nul. Almenys des del... Yo de lo que, la poco que sé y experiencia que tengo sobre el tema de emergencias, los asentamientos que se hacen a nivel de tiendas de campaña tienen una organización urbanística, y hay equipos de arquitectos que trabajan en la organización de campos de refugiados, porque el campo refugiado no es acumular personas tal cual, hay que organizarse según los sectores sociales, según las clases, según hombres, mujeres. Hay que tener unas vías de acceso, letrinas, o sea, hay que organizar todo esto como una pequeña ciudad.
y el papel del arquitecto como conocedor de las dinámicas sociales y como parte de un equipo, por supuesto, nunca es un arquitecto que se decide todo, es un papel importante también. Porque además estos asentamientos, la mayoría de ellos duran mucho tiempo, más del previsto, y es importante tener en cuenta los espacios libres para que los niños jueguen, porque eso genera que la convivencia sea mejor, básicamente. Luego el paso siguiente es lo de construir una vivienda tipo que puede, como unidad celular, puede hacerlo un ingeniero, un arquitecto, pero lo que es la implantación en el terreno es una dimensión mayor en la que un arquitecto está presente también. Debe de estar. Bueno, en relación a la emergencia, lo que suele, bueno, lo que hay es unos protocolos como muy claros en los que hay arquitectos, ingenieros. Si tú vas a Cruz Roja Internacional, vas a ver que vas a encontrar todos los perfiles técnicos que te imaginas, pero la preocupación de ellos al final es hacer llegar unos servicios mínimos básicos a las personas. Con lo cual, al final, sí que hay un componente urbano y urbanístico, pero que muchas veces se olvida. Al final suelen tener estructura bastante de campamento militar, es decir, y la estructura de funcionamiento está muy pensada para redistribuir la ayuda, es decir, cuando llega la ayuda, los camiones con la ayuda dónde tienen que llegar, desde allí cómo redistribuir, ¿no? O sea que, aunque se tienen que también en cuenta condicionantes sociales, pero en esos aspectos todavía les quedan cosas por, digamos, evolucionar o avanzar a nivel de protocolos, no sé, personas con discapacidad, ¿no? Pues a lo mejor se tiene más en cuenta, pero tú te miras los protocolos o los handbooks, porque hay unos manuales de cómo se hacen campos de refugiados, de Cruz Roja, Naciones Unidas o las grandes organizaciones, que al final son las que lo gestionan y coordinan, y realmente todavía hay cosas mejorables, y sobre todo hay un factor muy importante que ella ha comentado, que es que al final la mayor parte de los campos de refugiados acaban siendo perennes. Con lo cual, sería muy importante hacer un trabajo de análisis previo urbano y cultural también para intentar ya desde un principio, aun sabiendo que es una emergencia, intentar ya plantear, introducir estos elementos también como variables. Pero yo creo que hoy en día no se introducen. Es más, hoy en día lo que se intenta, aunque la realidad lo supera, porque ya lo vemos con Siria, es que no haya campos de refugiados, sino que la gente vaya a ciudades existentes y se integre en familias y buscar otros mecanismos como son el cash for rent, es decir, dinero para que la gente, precisamente en ese concepto que os decía yo antes de la libertad, es decir, a lo mejor nosotros pensamos que vamos a solucionarle la vida a alguien y ese alguien a lo mejor no quiere estar en un campo de refugiados, lo que quiere es escoger dónde quiere gastarse incluso el dinero, a lo mejor prefiere vivir... Disculpad el comentario, ¿eh? A lo mejor prefiere estar debajo de un puente y gastarse el dinero en otra cosa, ¿no? Entonces, ahí hay muchas teorías de cómo hay que actuar, ¿no? Donde, digamos, el urbanismo, la arquitectura pierde peso frente a lo que es el que la persona tenga libertad de decisión, ¿no? Enlazando con lo que dices, pero hay más que dar, como nos cuestionamos en otros campos de arquitectura, urbanismo, soluciones únicas, ¿no? Y una única para cualquier cosa, una vivienda única, como dice Mili, igual también en estos casos también la solución única, no existe una única dentro, aunque sean personas que les unifica que están pasando por una tragedia, sea el caso climática o una guerra, o que sean pobres y no tengan nada, no hay una solución tampoco para todo este colectivo único, ¿no? Entonces también pensar en teorías actuales de las capacidades, ¿no? De las capabilities que habla Zeni, que habla Nussbaum, es decir, cómo, o sea, que tiene que ver con el elegir que sea Emily, ¿no? ¿Qué oportunidades tengo yo de elegir cómo quiero vivir, cómo puedo desarrollar mis capacidades, ¿no? Más que venga alguien de fuera y me diga, tú vas a vivir de esta manera, vas a estudiar en esa escuela, ¿no? Sino cómo el medio favorece a que las personas tengan acceso a poder desarrollar sus capacidades, que es un enfoque bastante diferente de ir a dar una solución cerrada para que la gente tenga donde estar, ¿no? Mi pregunta va más centrada no en la cooperación para situaciones de emergencia, sino más al desarrollo. Y en ese sentido, el otro día, en la charla que nos dieron Rafa Crespo y Arturo Landeros, vimos que los problemas de todos estos países, o sea, entiendo la cooperación al desarrollo como lo que decía antes, de mejorar las condiciones de vida de estas personas que están en una situación
pues más delicada, etcétera. Entonces, si todos estos problemas vimos que provenían de quizá de la falta de recursos, pero al final también de las relaciones pues a nivel gubernamental, de tratados de libre comercio, de las relaciones con las grandes multinacionales, de la División Internacional del Trabajo, que se encuentran en una situación por la situación de globalización que difícilmente van a salir de ella, y que la cooperación en el sentido de que vayamos a ayudarles en la planificación, a crear pues equipamientos, a resolver estas necesidades a nivel puntual con comunidades que lo necesiten, evidentemente les ayudará puntualmente, pero no va a resolver el problema global, ni va a hacer ningún cambio trascendente, ni va a cambiar la jerarquía ni la posición de unos respecto a otros. Y entonces, en ese sentido, yo le veía más coherencia a la cooperación, como decía Julio, de formación, ¿no?, de transferencia tecnológica, o de darles a ellos las herramientas para poder mejorar sus condiciones, que ya sea eso, o enseñarles a construir, o enseñarles a lo mejor, bueno, no enseñarles, sino a lo mejor ayudarles a ellos en sus luchas sociales para cambiar las cosas. Entonces, en ese sentido, ¿cómo, mi pregunta sería, ¿cómo escoges el ¿Qué tipo de formación o qué tipo de transferencia haces y con quién la haces? Si la tienes que hacer con una comunidad, si igual tiene más sentido hacerla en una infraestructura ya en las universidades de allí, o ¿cómo actúas en este sentido? No sé. Sino son ellos que te piden ayuda a ti. Sí, sí, no, me refiero a quién, eso, ¿cómo? Sí. No. No. Sí, no, però, per exemple, sí que hi ha un tema que és el tema de la formació. O sigui, que potser ensenyar, compartir, jo crec que potser és un camí que amb arquitectura, per exemple, aquesta escola té poca relació amb escoles d'arquitectura o coses semblants pel món, no? Vull dir, és un camí, probablement. No, sobretot remarcar lo que tú has comentado, o sea, la cooperación es algo que tiene que venir, no siempre viene, pero yo creo que nos tendríamos que desligar un poco de esta idea de, porque cuando hablabas tenía un poco la sensación, hablabas de globalización como si la globalización no nos afectara a nosotros, ¿no? Quiero decir, en un país con un 30% de paro, con gente desahuciada cada día a manta, bueno, a lo mejor lo que tenemos que empezar a preguntarnos es dónde hay que hacer la cooperación. Quiero decir, que a veces la cooperación no te la piden y sí que hay que ofrecerla. Pero preguntémonos dónde y dónde está el desarrollo y dónde no está. O sea, preguntémonoslo todo constantemente, porque lo que la cooperación ha sido hasta ahora, a lo mejor ahora tiene que ser otra cosa. Sí, no, claro, es que, de hecho, donde más problemas con el desarrollo existen es aquí en nuestro ámbito más cercano. O sea, y nosotros no nos libramos, y muchas veces ese camino hacia un nuevo desarrollo podemos encontrar muchas respuestas viajando e intercambiando en esos proyectos, ¿no?, experiencias, ideas, formas de hacer, formas de vivir, que posiblemente, o sea, al final aquí con un poco la forma, ¿no?, digamos, estereotipo de forma europea de vivir, pues podemos complementar con otras cosas, ¿no? Y al final, o sea, yo creo que es un poco también este el objetivo, ¿no?, de la cooperación, no solo enriquecer ese país donde tú vas, sino también enriquecer nuestras realidades, ¿no? Y nuestro papel en el fondo también es ese, ¿no? O sea, de intercambio, ¿no? Muchas veces en ATSF, o digo porque es el caso que yo conozco, enfocábamos mucho pues eso, ¿no?, el papel, y no sé si me voy a otra pregunta, el papel del arquitecto técnico como el que llega allí, ¿no?, y va a solucionar una problemática habitacional, ¿no?
pero en el fondo al final te das cuenta que eso era mucho más complicado, al menos hacerlo a largo plazo, y al final pues bueno, era una situación de intercambio de experiencias y de formas de ver y de formas de vivir, que eso al final era lo más enriquecedor de la cooperación, yo creo. Yo lo que pondría, haría la pregunta es, ¿por qué le llamamos, por qué le seguimos llamando cooperación y no es un trabajo y un área de trabajo los arquitectos? Los arquitectos no solo trabajan para el príncipe porque tiene dinero, como un médico que puede atender en un dispensario con nada y en una clínica que te cuesta millones. O sea, los arquitectos, el trabajo de trabajar profesionalmente de cooperación es trabajar con los que no tienen, hacer arquitectura para los que no tienen, de aquí, de afuera, o de donde sean. Entonces, porque le llaman cooperación, es trabajar, es una de las áreas y yo creo que es parte de la crisis de la profesión. O sea, cada vez estamos en crisis si todos queremos construir torres en Dubái, pero no estamos en crisis si queremos ser arquitectos. Hay mucho trabajo por hacer y no le llamemos más cooperación, es una manera de trabajar que por ahí no te permitirá tener los superlujos que se supone que tienen los grandes arquitectos estrella, pero vivirás con una profesión digna, que trabajas para gente que tendrá menos recursos, que conseguirás que te paguen después, no te pagará el cliente directo al que trabajas, te pagarán otros, pero yo creo que es también igual sacar esa idea, porque también la idea de cooperación es un poco, no sé, José María siempre me explica, me dice, claro, cuando éramos chiquitos dábamos el dinero para los chinitos que no comían, ¿no? O sea, tenemos que sacarnos esa idea de la cabeza. No, ni somos más, ni sabemos más, y aparte en realidad deberíamos irnos preguntando que lo hemos hecho muy mal, ¿no? O sea, ¿la democracia que vivimos es democracia? No se sabe. ¿La igualdad que hemos conseguido, la hemos conseguido? Tampoco se sabe. ¿La educación es pública, gratuita? Tampoco se sabe. O sea, nada de lo que teníamos, se suponía que teníamos y que íbamos por el mundo a enseñar cómo se hacía, no se sabe si es verdad que lo tenemos o no. Entonces, en realidad, creo que si la cooperación la llenamos de ese contenido, vamos a dar algo que nosotros sabemos más o que vivimos mejor, tampoco, porque vivimos mejor, ¿por qué? ¿Por qué vivir mejor en ciudades contaminadas, con comida que viene de hace 10.000 kilómetros? No sé, yo creo que es, y creo que es parte del desafío del momento actual, de la crisis nos lleva a replantearnos, y creo que no es una crisis, sino es que tenemos que pensar para otro mundo, y los arquitectos y arquitectas podemos y debemos trabajar, podemos trabajar de otras maneras, y creo que es eso, ¿no? Y para ir a tu pregunta, y ahí sí, entonces no necesitas que vengan a pedirte la cooperación, porque en realidad tú te buscas tu trabajo, ¿no? Eres proactivo y dices, bueno, a mí me gustaría trabajar en este ámbito, me gustaría que la gente que no puede pagarse un arquitecto o una casa, aquí o en donde sea, viva mejor. Bueno, ¿cómo hago para abrirme camino en este mundo? ¿Habrá cooperación cuando hay dinero afuera? ¿Habrá crowdfunding? No sé, lo que sea, ¿no? Pero creo que sí te puedes preguntar. Si te interesa ese trabajo, se puede hacer, no sé, es un campo de trabajo. Solo creo que como arquitectos tenemos una responsabilidad social y que somos actores fundamentales en la mejora y en la vida de la gente. Entonces, como dices bien tú, tanto aquí como allá, digamos, tenemos una responsabilidad de que la gente viva mejor, y entonces es un camino y es un campo muy amplio para desarrollar la profesión, básicamente. Bueno, ya prácticamente habéis respondido a la cuarta pregunta, pero pues si acaso queda algún matiz, yo la planteo de nuevo, que, bueno, es un poco la explicación que ha dado Mar, ¿no? Que muchas veces los proyectos de cooperación se llevan a cabo en lugares concretos y se realiza una solución a un problema concreto, pero no se entra en la reflexión de cuál es el contexto en el que se está viviendo, por qué la contraparte o la población de ahí pide internacionalmente esa ayuda, ¿no? Igual el problema radica en que a nivel político, administrativo, no se está atendiendo a los problemas de la población, y entonces por eso se recurre a pedir ayuda internacionalmente, ¿no? Y entonces yo lo ligaría un poco a si la profesión del arquitecto en esta faceta, tal como lo explicaba Zaida, es un poco un posicionamiento político, ¿no?, dentro de la profesión. Entonces, ¿ha de posicionarse políticamente el arquitecto a la hora de elegir cuál es su vocación concreta dentro del ámbito de la arquitectura o no? ¿O al final es una respuesta técnica, entre comillas, en el sentido de que tú ofreces un servicio y quien te lo pide, tú no entras a juzgar quién es el que te lo pide, ¿no? Entonces, la dicotomía es esa. Si el arquitecto tiene que responder a las necesidades del cliente que te venga y al final puedas hacer tanto una casa como para un supermillonario de lujo, lo que sea, y al mismo tiempo no tienes inconveniente en trabajar también en proyectos de cooperación para el desarrollo con la
virtual contradicción que supone el que uno está propiciando la situación del otro. Empiezo aquí, no. Claro, son varias preguntas. Yo creo que, bueno, la cuestión política o ética de cada quien, bueno, cada quien, no habrá quien pueda realmente hacer una casa para supermillonario y después ir a hacer una choza un poco más digna, y habrá quien no lo pueda hacer, no es eso. Pero yo creo que respecto al trabajo que tú realizas como arquitecto, es cierto que muchas veces te enfrentas, en el ámbito que seas, a unos problemas éticos, ¿no? Es decir, yo voy a colaborar con este, sea en arreglar una calle en Barcelona en un determinado contexto, ¿no? O sea, ir a trabajar. Entonces, el dilema te lo presenta siempre. Entonces, yo voy a poner en una balanza, o sea, por un lado, lo que yo soluciono realmente entra en las soluciones que yo considero éticas o correctas. Es un grano de arena más que coincide o sea, un grano de arena que mejora la situación poco a poco o no va a servir para nada. Y luego dentro de como para quién estás trabajando, ¿no? Yo creo que son cuestiones que se te plantean en cualquier tipo de trabajo que hagas. Y en cuanto al trabajo, digamos, en los sectores más vulnerables, para no llamarle cooperación, en los sectores que menos tienen, en los que no te pueden pagar como arquitecto directamente, también es lo mismo. O sea, tú puedes decir, bueno, no, realmente como el mundo está muy mal repartido y hasta que no sé, se explote todo, ni revolución ni nada, no habrá cambio, o intento yo poner nuevamente mi pequeño grano para que la gente vaya mejor y que algún mecanismo de cambio se comience a dar, que tiene que ser desde ese cambio físico, pero también el intercambio intelectual, académico, de conocimiento, a varias escalas, con la población y también con los agentes locales, ya sean profesionales, universidades, políticos, digamos que implicarte, ¿no? Pero yo creo que si tú no crees que en la progresión del trabajo, mejor te quedes en tu casa, escribiendo sobre utopías, sino porque el cambio no lo tendrás, ¿no? Pero creo que después está siempre esta evaluación que cada quien hace respecto a para quién estás trabajando, a quién favoreces y cuál es tu posición político-ética frente a un asunto, es decir, que sí o que no. Cultivar o para tener un almacén de grano les está cambiando la vida a una población entera, a lo mejor de un poblado. Y ese poblado se empodera y es capaz de tomar una serie de decisiones respecto a sus vecinos o a... No van a cambiar la política del pueblo, en este caso, ¿no? Pero son pequeñas intervenciones que, bueno, de alguna manera idealista quizás también, sabes que los pequeños granos de progreso o de cambio que se generan cambios mayores a otras escalas, ¿no? Bueno, yo trabajo en función de eso, creyéndome eso, pero luego cada uno tiene una opinión diferente de cómo funciona el sistema. Y luego aparte que hay otras ONGs o asociaciones o organismos de cooperación que trabajan a niveles más políticos en vez de más de asociaciones de base. Y todo eso al final son diferentes estados. El arquitecto, depende de en qué estado se trabaje, tiene una u otra, peso en su intervención, ¿no? Pero no cambia así como general. Bé, jo crec que tu planteges una qüestió fonamental, no? Vull dir, el que no es pot oblidar és que la cooperació, com moltes altres formes d'ajuda i de col·laboració, són originades per una situació injusta. Això és bàsic. Llavors, a partir d'aquest moment, hi ha les opcions d'intentar canviar aquesta situació injusta d'una forma global, que en principi solia fer per uns camins que en aquest moment sembla que no estan connectats, per dir-ho d'alguna forma, i llavors, en aquesta situació injusta, pues cadascú, amb uns plantejaments molt personals, amb una ètica pròpia, pren una decisió. I llavors jo crec que aquesta idea d'entendre com un treball que tu fas i que el fet de cooperació no implica ni de la forma més remota un cert posicionament de superioritat respecte a un altre, en cap sentit ni intel·lectual ni aquest tipus, és una forma de treballar. És una forma de treballar que té un anar i un tornar, perquè, aviam, treballar per una comunitat que té uns valors diferents dels que no tinc és un enriquiment mutu, però sempre hem de tindre molt clar que estem apaivagant uns problemes que són mundials, no? I aleshores,
no es pot perdre de vista això, senzill. Llavors cadascú pot agafar les opcions que cregui, però avui sembla que hem d'entendre molt, molt clar que el fet de les diferències, les injustícies, no estan en l'home, estan els sistemes polítics, més o menys desorientats, o com vulgueu dir. Sí, jo crec que és molt important tindre així. Llavors, també una cosa que és important, que cadascú actua en el seu terreny, amb la capacitat que pot, i fa el que pot amb un criteri, diguéssim, d'honestedat, d'honestedat personal, no? Jo crec que la cosa és així. Jo ara us faré una reflexió molt personal, i és una mica en relació a algun comentari que has fet tu en la teva explicació. Jo crec que una de les raons per les que vaig començar a fer cooperació, és perquè precisament arriba un moment que les converses acaben derivant cap a reflexions sobre el macroeconòmic, sobre el sistema polític, no? I tot això porta al final a una situació de desconcert, desesperació, que et deixa paralitzat, no et permet fer res, perquè al final no faries res. Dius, és que clar, el món és el que és. Clar, si fem una reflexió de com era el món segles enrere, home, jo crec que hem millorat, i probablement perquè moltes persones han deixat, moltes d'elles, la vida pel camí en intentar canviar lleis, normes i situacions. Que tot és millorable, evidentment, i des de la cooperació el que es busca és això, no? Amb la qual cosa, jo crec que amb els nostres actes és quan realment podem canviar el món, fent coses que ens reclami la gent, i fent coses a vegades no te les reclama la gent. Vull dir, ara, abans una cosa que explicaré al Congrés de Vivenda, però al barri de Bellvitge, que van paralitzar la construcció de més de 28 blocs i torres, o sigui, el barri que veieu ara quan aneu per la Gran Via, si s'hagués fet el que hi havia al planejament, hi haurien 28 edificis més. Es va parar perquè en realitat la població que vivia en aquest barri, una gran part d'aquesta població treballava a la SEAT, una altra part treballava a la Pegaso i una altra part treballava a Transports Públics de Barcelona. Què significa això? Tres sindicats dels més potents que hi ha a Catalunya, i que el que van fer és traslladar la lluita de la fàbrica al seu barri també. Clar, això és el que va permetre fer això. Què vull dir amb això? Que hi ha barris que no tenen aquesta capacitat de tenir una unió, diguem-ne, social, que els faci empènyer cap a millorar, i potser allà sí que podem intervenir. Vull dir que no sempre hem d'esperar que ens demanin ajuda, perquè és que a vegades la persona que necessita ajuda o no sap com demanar-la, o no té capacitat per organitzar-se. Vull dir que ahí és on de, i jo crec que és el que tu dius, com a arquitectes sí que tenim una capacitat, i és de veure possibles factors de treball, però no entenen treball com tindre un sou, no, factors de treball com jo sóc arquitecte de formació i m'agrada el planejament, m'agrada l'arquitectura, m'agrada la tecnologia, i des d'aquest punt de vista, en allò que més t'agradi, pots ajudar a millorar la ciutat, els edificis o tot el que tingui a veure amb l'hàbitat, no? Tenemos pedido un turno de palabra si queréis. No, bueno, és més que res una cosa que em preocupa pel, bueno, pel que he pogut viure o alguna cosa. Abans heu comentat el tema d'aconseguir, pues, aquest empoderament, i que siguin ells mateixos com que reivindiquin i que vulguin canviar la seva situació. Però jo, pel que he pogut intercanviar i parlar amb gent, és com que per ells el canvi és com ser com som aquí, o sigui, com aquí o als Estats Units, i no sé fins a quin punt això seria un canvi positiu per ells, perquè realment ens hem adonat que ara aquí, pues, tampoc ens va tan bé. Llavors, no sé fins quin punt, bueno, és que no sé com explicar-ho, però no sé fins quin punt és bo que vulguin, vull dir, que tinguin aquest model de referència que sigui el món occidental i el món... No, no, això és la imatge, la primera imatge que tenen, no? O sigui, nosaltres quan intentem fer construccions que sempre recorrim a les tècniques més tradicionals i tot, ells el primer que volen és el formigó, perquè és el que ells saben que nosaltres aquí estem construint. El que passa és que jo crec que mica en mica, no sé, o sigui, la teva implicació també ha de ser intentar lluitar una mica perquè ells prenguin valor del que ells tenen, i que vegin que també és important, no? O sigui, empoderar-los una mica amb el que tu pots arribar a veure que han de treure de les seves coses més socials o de la seva base, no, no, o sigui, intentar-los fer esborrar una mica també aquest fet de que
aquí tot va bé, no? Perquè és que... no sé. Bueno, la globalización ha hecho mucho daño también en ese aspecto, ¿no? Claro. Y al final la gente que estaba en condiciones peores ha empezado a... digamos que valora lo que se vende a nivel mundial de lo que es el bienestar, perdiendo eso, el amor por lo propio, ¿no? Pero es verdad que, bueno, que en las pequeñas intervenciones que se hacen se puede ir decidiendo poco a poco. Jo això et voldria explicar una petita experiència. L'any passat es va fer aquí un taller i van vindre 10 estudiants de Mali. Pues, quan van tornar al seu país, el director de l'escola em va enviar una carta agraint que la convivència que havien tingut amb estudiants d'aquí els hi va ajudar a veure el que era realment Europa, o parcialment el que era Europa. Van compartir pis amb companys com vosaltres, que no tenien feina, que molts problemes per arribar a final de mes, etc etc. Perquè aquí hi ha un problema que és fonamental, que és el model que es transmet a través de la publicitat, la televisió, el cinema. Les pateres, la gent que ve aquí, ve a buscar un model que és fals. Llavors, a dintre del desenvolupament, quan parlem de desenvolupament, un dels factors importants és els desenvolupaments propis d'ells. I aquí està la clau. Però això reflecteix l'arquitectura, l'educació, la literatura, la moda i com se vesteixen, tot. I aquí està el gran problema. Perquè nosaltres anem, fem una cosa, però veuen la televisió, veuen uns models fantàstics, tot això. I aquest és el gran contrapès contra el que lluitem. Perquè això, és clar, és més una cosa que és una cosa que es va infiltrant d'una forma sutil, publicitat, la moda, tot això així, i, bueno, i adoten aquests models. Tots estem farts de veure arquitectures absolutament fora de lloc, el mur cortina, no sé què, arrasar un mercat per fer un supermercat, ficar la gent a dintre, però és que això és un gran problema. Clar, llavors què succeeix? Que normalment, diguéssim, els substractes culturals d'alguns d'aquests pobles tenen unes bases molt sovint vinculades amb la religió, amb la tradició, incapaços de suportar la modernitat. I aquí està el gran problema. Aquí està el gran problema. El que diu ella, que volen construir formigó d'arreu, a Mali, tothom vol fer formigó, és que formigó és signe de riquesa. També hi ha un altre problema, que la gent té una referència amb un passat molt dur, i llavors ells entenen que confort, comoditat, és fer un formigó. I és horrible. O sigui, aviam, és que, clar, el tema de la cooperació en un món global, en un món intercomunicat instantàniament com és ara, és molt complexa. És molt complexa. Perquè, clar, aquestes coses, diguéssim, del tipus d'habitatge, de l'opció de vida que tenen aquesta gent, està molt influenciada per Occident, que el que vol és globalitzar el món. Tothom el mateix cotxe, tothom la mateixa música, tothom vestir igual, el mercat universal. I això és un dels temes que, bueno, que és important. También hay que tener en cuenta que muchos de los países que están en vías de desarrollo, por llamarlo, han sido países que han estado machacados, donde han perdido sus referencias culturales por culpa de colonizaciones, invasiones, guerras, etc. Es precisamente la falta de referencias propias lo que hace débil a una población para poder defender lo suyo, al final. Y luego otro detalle nada más, que es verdad que el hormigón se utiliza, el cemento es la como la lo guay, ¿no? A la hora de construir en países, por ejemplo, Mali. Pero bueno, también en ocasiones es el material local, o sea que tampoco es una cuestión de descartar absolutamente ni el hormigón, ni la chapa, ni que eso es otro tema y que a lo mejor podríamos tener otro debate más adelante, ¿no? Pero bueno, que solo eso, que la falta de referencias es lo que mata. Torno al principi de la teva pregunta, no? Perquè d'alguna manera és, primer, és el que ells volen. Amb això no vull dir que estigui d'acord, eh? Només estic dient que per començar, tu si els hi vols explicar una altra cosa, els hi has d'explicar i intentar convèncer-los. Això sí que ho pots fer, vull dir, un pot intentar anar a un lloc i dir, doncs mira, jo discrepo i penso diferent de vostè. I a partir d'aquí intentar fer veure que realment pues, el que ells veuen com un benefici potser no ho és tant. Però no perquè sigui formigó o sigui terra, vull dir, perquè és que potser és que no t'ho podràs pagar en les condicions reals en les que vius ara.
perquè el ciment costa més allí en un país en vies de desenvolupament que aquí, no? O sigui que és des d'aquest punt de vista. I després, o sigui, carregar-ho tot a la globalització també a mi, potser ara em guanyo l'enemistat de tothom, però els emigrants, o sigui, vosaltres, si haguéssiu d'emigrar, i ara molts de nosaltres hem de marxar, i te'n vas al Perú o a Xile a buscar feina perquè aquí no n'hi ha, i et truquen de casa teva i et pregunten com et va, tu li diràs que estàs ficat en un zulo, malvivint, en un llit? No ho diràs. Ningú ho dirà. Ningú de nosaltres. No ens enganyem. Vull dir, no és només la tele la que enganya. Som nosaltres mateixos que sempre intentem enganyar-nos a nosaltres mateixos. I parlo en primera persona, perquè és que constantment veig que parlem aquí, allí. No, oblidem-nos. La globalització. Estem tots en el mateix barco. Vull dir, aquí, allí, digueu-li com vulgueu. I som nosaltres que ens enganyem a nosaltres mateixos, nosaltres en la nostra realitat pensant que això és desenvolupament, quan probablement no ho és, però sense afrontar-ho i sortir al carrer a lluitar per dir, escolti, que això no és desenvolupament, no? Que això no és democràcia. O sigui, que la infanta entri en el jutjat saludant els policies, dius, perdone, usted es una choriza, però què m'està contant d'aquí saludando? Disculpeu que hagi sortit de... Però és que, clar, arriba un moment que això es parva a qualsevol. Però ens ho mengem, ens ho anem menjant. Vull dir, i amb això passa mateix. Els emigrants mai diran que estan malament. Amb la qual cosa, el que està a l'altra banda diu, hòstia, però si aquest està bé... I al final, com que el preu de... O sigui, a poc que guanyis aquí, la diferència de la moneda ja és més baixa, només que hem vist 100 euros, en Bolívia 100 euros són molts diners, doncs ja sembla que vius de conya aquí, i no és veritat. Disculpeu, per això l'important és no oblidar la llibertat de les persones per escollir què volen fer amb la seva vida, i la cooperació i el desenvolupament sobretot pot intentar fer pedagogia, però al final no pot, diguem-ne, coartar la llibertat de les persones. Això sí que és important. No, però te puedes, no, claro, pero, o sea, que te puedes salir del sistema de muchísimas maneras, no hay única, y que lo que también antes comentábamos, si son, puedes estar esperando la revolución y que todo pete, que entonces se quedas en casa escribiendo un futuro que de momento no está, no es un poco la misma la contestación que decía Emily, a que la gente quiere unas casas, bueno, el mundo es como es, que tú puedes aportar tu pequeño grano de arena en los ámbitos que tú creas que puedes, e intentando ser lo más coherente contigo mismo, no dando explicaciones a nadie, y que obviamente, si tú tienes un poco de, ¿cómo se llama?, conciencia, de criterios, y quieres ser un poco coherente, todo el tiempo te estás enfrentando con incoherencias propias y ajenas, pero primero las propias, en todos los ámbitos, porque yo no quiero consumir no sé qué, no quiero, y todo lo voy a consumir en cercanía, y al final te la cuelan y terminas comprando algo no sé qué, está en China, no puedes, bueno, y te genera tu propia, es tu propia conciencia, pero no es esperar que aquellos que decidan trabajar o cambiar para intentar cambiar algo del mundo sean santos o santas, ¿no? Todos tenemos nuestro, somos humanos, y claro, entonces creo que en eso también las izquierdas más clásicas, y vamos a ver que ese es un posicionamiento de izquierdas, pongamos, quieren personajes muy puros, y no somos puros, ¿no? Cada uno de nosotros tendremos gente que nos considera maravillosos y gente que nos odia, habiendo hecho la misma cosa. Entonces, no pidamos esa pureza y esa... obviamente hay cosas que no son tan exigibles, ¿no? Pero dentro de los seres humanos que podemos ser, bueno, tenemos nuestras propias incoherencias, ¿no? Sí. Bueno, sobre la pregunta esa que... Bueno, sí, la verdad es que bastantes veces, ¿no? Uno se plantea, pues, hasta dónde está dentro del sistema o fuera o... Pero yo creo que al final a mí, al menos lo que me sirve es estar activo, o sea, trabajar en lo que creo y tampoco pensar, o sea, mucho en si está bien hacer la reflexión, ¿eh? No digo que no, pero, o sea, si al final te, y es un poco lo que decía el Emili, ¿no? Que si al final estamos pensando en los factores más globales, ¿no? Y nos bloqueamos, eso yo creo que es lo peor, o sea. Al final lo que yo valoro de la gente no es que esté activa, no,
sin bloquearse por temas de pensar si, bueno, si es dentro del sistema o no. No sé si me explico. O sea, entonces, mi experiencia personal es eso. Yo estaba en ATSF, dejé la universidad y bueno, y entonces pues yo quería seguir pues un poco pues actuando, ¿no? Coherentemente, ¿no? Y entonces pues nada, empecé a trabajar allí en mi barrio en pues eso, preguntando en las asociaciones de vecinos, en el ámbito más cercano a mí. Y cuando te pones a actuar, te das cuenta de las limitaciones que tenemos y que al final yo creo que, desde mi punto de vista, no es tanto estar fuera o dentro, sino es actuar y cómo actúo y cómo consigo eso y cómo lo consigo. Porque al final, si nos planteamos mucho el dentro-fuera, pues yo pues al menos me bloquearía, ¿no? Y es eso. Para ella, premio. Empezaré por la mina. Que la conozco bien porque con César Díaz he estado trabajando allí desde el 2004, cada lunes de la semana, visita de obra, hasta el 2010. Y desde el 2010 hasta ahora, de vez en cuando también, por diversos temas. Yo he estado trabajando en la mina porque yo lo he escogido, dentro del sistema, eso sí. Es decir, en un proyecto urbano, urbanístico, de más gran escala, donde hay una buena voluntad por hacer las cosas bien, con un barrio que está planteado mal desde el principio, pero no mal arquitectónicamente, ¿eh? Los edificios están de coña, ¿eh? O sea, hay pisos de 75 metros cuadrados que ventilan a dos fachadas, o sea, claro, o sea, los edificios, el hormigón, que es del año 70, vamos, del 75, es de 400 kilos centímetro cuadrado, quiero decir, ahora la norma dice 250, 25, o sea, imagínate qué hormigón tiene eso, o sea, por un tema constructivo, ¿eh? Porque lo que querían era desencofrar rápido y hacer el siguiente, entonces hagamos un hormigón bien, o sea, que la arquitectura al final no es el problema es que en un momento dado se decide colocar a una gran cantidad de personas con una manera de vivir que difiere de la que yo tengo. Ya no digo que es una u otra o es mejor o peor, es que volvemos a lo mismo. Para ellos esa es la manera buena de vivir. Desde un punto de vista de Estado, pues claro, genera un conflicto. Entonces, ¿cómo se trabaja con ellos? Porque igual que te digo esto, te digo que ha habido asociaciones de allí que han recibido apoyo de grupos, digamos, no diré antisistema, pero hasta cierto punto más alternativos, que yo creo que en realidad no han acabado ayudando a las personas que allí viven, pero no porque no quisieran ayudar, tenían la buena voluntad también, pero cuando pones por encima tu objetivo de lucha, de si sistema o no sistema, lo pones por encima de lo que realmente hace falta en esa situación y en esas condiciones, pues a veces se producen contradicciones. Es decir, el proyecto que propone el sistema también tiene un montón de contradicciones, ¿eh? No lo estoy defendiendo. Yo que estaba allí sobre el terreno, pues me hubiese gustado que los urbanistas, con perdón, me hubiesen acompañado algún día para que se hubiesen dado cuenta de algunas decisiones que uno toma en despacho, las consecuencias que tienen, ¿no? Pero claro, hay que, como dice él, hay que estar ahí, hay que luchar. Entonces, tú puedes escoger trabajar en el barrio de la mina o puedes escoger trabajar en el barrio de Pedralbes. Y puedes escoger hacerlo por el sistema, por el no sistema, o a veces por el sistema y a veces no, claro, no siempre la, o sea, hoy en día la complejidad de las personas, de la sociedad, hace que no haya una receta, no haya, como dice ella, el prototipo que las izquierdas, por ejemplo, no, ahora la cosa es más compleja, está llena de contradicciones, evidentemente, pero como personas tenemos un criterio que nos permite precisamente buscar aquello que creemos que es justo, ¿no? Aviam, jo crec que em sembla que és molt important no perdre mai el context on ets, perquè si no, no saps on ets. I això és un tema arquitectònic, és un tema d'escales. Tu treballes a l'escala petita perquè saps que l'escala petita està dintre de la gran. Si no tens això, aviam, no sé, vull dir, la cooperació placebo veritablement és un gran perill. I s'ha d'assumir. Aviam, jo crec que precisament en una època d'incerteses
l'important és viure també tu amb incerteses. No hi ha seguretats. Llavors, doncs veritablement sí, hi ha una contradicció, perquè si tu creus que el sistema és injust, hauries de lluitar directament contra el sistema. I llavors això et crea un sentiment de frustració, que és el preu que has de pagar. I l'assumeixes més o menys. Aleshores, tens activitats que et compensen o t'autoenganyes una mica, no? Però crec que s'ha de ser molt honest i encara que sigui dolorós, doncs, veure que davant de les injustícies doncs, no adoptes el grau de compromís que hauries d'adoptar, no? Vull dir, i és viure així. No hi ha altra forma de viure. Vull dir, tranquil·litats no les tindrem mai, ni tampoc seguretats. Vull dir, això també ens fa forts i ens fa àgils, no? I el tema de la cooperació precisament és un tema que s'hi barreja molt aquestes coses, perquè tens contactes amb altres cultures, hi ha un enriquiment, hi ha un cert sentit també, per què no dir-ho, com de llibertat, estàs en altres contextes, i això és molt important. El que passa que, sent morador, em sembla que ens hem amarat del tema, vull dir. No, vull dir, perquè hi havia un tema... Ai, s'acaba. Ui, pues sí que era. No, vale. No sé, yo creo que desde nuestro punto de vista, y puedo hablar desde toda la asociación, estamos constantemente en crisis y constantemente nos estamos replanteando lo que estamos haciendo y cómo hacerlo de otra manera mejor. Pero no es solamente el decir nos vamos a enfrentar al sistema, es que hay otras maneras de hacer las cosas de otra manera, como que igual te implica menos energía de enfrentamiento y sin embargo tú puedes hacer como una hormiguita de trabajos que cambian las cosas. Y ahí andamos buscando esto un poco, ¿no? Bueno, vamos hablando en realidad ya de todas las preguntas al mismo tiempo, así que... ahora pasamos a la segunda pregunta. Sí, porque nos hemos saltado la cuarta y la hemos metido como segunda pregunta, ¿vale? Pero bueno, la segunda pregunta, que sería tercera, o sea, la tercera real, bueno, da igual, sería, durante el proceso de desarrollo de un proyecto, ¿en qué momento ha de tomar partido el arquitecto o la arquitecta y cómo ha de ser este proceso? Es decir, ¿el proceso ha de ser abierto y participativo desde el inicio? ¿La toma de decisiones ha de recaer sobre el arquitecto, sobre la comunidad para la que trabaja, sobre ambos, o tiene que ser un intermediario externo, etcétera? Y luego, ¿cómo se puede evitar que en este proceso no caigamos en reproducir situaciones de neocolonialismo que hablábamos antes, ¿no? De cómo podemos evitar que se establezcan jerarquías o los mismos roles problemáticos que tenemos aquí, que al ser nosotros producto de una cultura distinta a la que tienen allí, o donde sea, aquí, allí, bueno. No quiero entrar otra vez en la discusión esta, pero bueno, ¿cómo podemos evitar que se establezcan roles o problemas sociales de las relaciones que tenemos interpersonales aquí, allí? No sé si ha quedado claro, la resumo. Vale, pues. Bueno, para no repetir situaciones es básico que estemos formados y que sepamos dónde vamos, con quién vamos a trabajar, que hayamos hecho un trabajo de quitarnos de encima prejuicios. De ser más humildes, de no creernos que vamos con la verdad por delante. Eso básico para poder no repetir, intentar no repetir y además estar muy, muy, muy consciente de lo que estás haciendo en cada momento. Vamos, yo eso como lo básico. ¿La otra pregunta cuál era? O sea, la parte primera, ¿cómo era? ¿En qué momento tiene que intervenir el arquitecto y quién tiene el rol de tomar las decisiones? Que al final no es una fórmula que se repite siempre igual. Cada proyecto pide una cosa diferente. Y a veces eres tú el que tomas las decisiones, bueno, más bien la mayoría de las veces hay una serie de decisiones que tienes que tomar porque eres tú el que gestionas el dinero y tienes que responder frente a una asociación que te está, digamos, subvencionando el proyecto, pero en otras ocasiones no es así y es un trabajo bilateral y se reparten las funciones de toma de decisiones. Lo que pasa que lo que responde a la obra... Lo que es la dirección de obra, al final es el arquitecto, está claro. O sea, se daría igual si fuera el arquitecto de aquí o el de allá. Lo que pasa es que muchas veces se trata es de
que las decisiones importantes dentro de una obra, que sería lo, como el punto final de nuestro trabajo, sean consensuadas con el jefe de equipo y el jefe de que representa la asociación de base con la que trabajas, ¿no? ¿Qué más? Jo el que t'haig de dir és que no ho sé fer-ho, no en tinc ni idea. L'únic que et puc dir és quan s'ha fet una cosa el que s'ha fet malament. Mira, amb una assignatura de doctorat que treballaven sobre Àfrica, els dos em van dir que no volien fer el treball perquè intervenir era distorsionar. Llavors no volien fer res els alumnes. Llavors va passar una setmana i vaig pensar que quina resposta els hi donava. La resposta va ser: fem, però tingueu consciència que distorsioneu. Llavors el lema era compartir el màxim i distorsionar el mínim. Fagis el que fagis, t'hi posis com t'hi posis, sempre distorsiones. Fer un projecte en un lloc, en una cultura diferent, voldria dir temps, viure amb ells, veure com es genera el projecte, anar-lo coent a poc, i això normalment poques vegades es fa. Hi ha el contacte amb el cap del grup, la reunió dels gent més gran, però no ho saps mai bé. La veritat, no ho saps mai bé si t'estàs projectant tu o estàs recollint. Clar, llavors també tot hi ha un aprenentatge, però tot això és el factor temps, és que encara que sigui generalment, s'hauria de viure allà, veure aquell problema, aquella escola, com van els nens, quin camí fan per anar a l'escola, quins animals es porten, què fan. Doncs clar, això vol dir una disponibilitat de temps que normalment no es té. Llavors, amb bona voluntat, intentes, fas una escola vam fer un petit alberg, no? I bueno, intentes, però te'n dones compte que ets un estrany. I llavors, a mi no em preocupa tant, potser el que pugui ser les decisions tècniques, que en un moment determinat que són coses tècniques, que pots pensar més que tu, sinó, diguéssim, el sentit que té el treball, no? L'origen i el sentit que té per ells i el que estàs fent i també com te relaciones amb ells. No sé si us heu plantejat mai això. I després, el que tu generes, quines relacions provoca entre ells o la gent que ve de fora i ells. O sigui, és que, aviam, és un cos molt sensible, una comunitat. I tu ets un estrany, o som uns estranys, no? Llavors tu intentes connectar amb aquella comunitat i anar fent coses conjuntes. Però jo el que trobo a faltar, amb les dues coses que ha fet a Mali, és el temps. Arribes, hi ha un projecte, es va fent. No sé, jo, francament, és una pregunta molt difícil, molt difícil de contestar, no? I aprens els errors, no? Una cosa està feta, te'n dones compte que realment has estat, doncs, no sé... I a més, com també algunes vegades s'accepta tot el que ve, perquè hi ha una necessitat, vingui el que vingui, ho faci qui ho faci, s'accepta, no hi ha un sentit crític. Bueno, és un tema molt complicat. Si et serveix de consol, diria que tots quan tenen entrega els hi passa el mateix. Els hi falta temps. Bueno, tots, a mi també. El paper de l'arquitecte, si és que ja quasi no me'n recordo ni la pregunta. L'arquitecte intervé, o sigui, no és pel fet de ser arquitecte, intervens constantment. Vull dir, tu vas pel carrer i dius, hòstia, això no ho hagués fet així. Això, o sigui, ja només pel fet d'haver estudiat aquesta carrera ja intervens. Una altra cosa és que tinguis poder d'influència per a més el que tu penses ho puguis fer canviar. Bueno, aviam, sobre el tema, és que jo ara mateix pensava que era relacions interpersonals. vale, d'acord. Llavors estic ben ubicat. No, que, sí, aviam, que per sumar una mica el que diu el Miquel, i el que jo crec que ha sigut molt fi en les seves paraules, o sigui, la meva experiència és que, bueno, o sigui,
tampoc vaig saber gestionar les relacions quan vaig estar en el projecte allà a Colòmbia, no ho vaig saber fer. Llavors, doncs, això després, clar, o sigui, pensant, no? Perquè després diguem que bé, quan tornes del viatge i comences a pensar, no? El que ha passat allà, doncs et dones compte que, bueno, que és molt difícil arribar a que hi hagi un... O sigui, i tens d'invertir molt de temps allà i aprendre ben bé com funciona, perquè és que passes per allà i no t'enteres ni de la meitat. Vull dir, és que, vamos, segurament les persones, tal com t'estan tractant a tu, no són diferents, no, amb tu, perquè tu ets un factor allà, com deia ell, estrany, no? Llavors, doncs, tot es deforma al teu voltant, jo crec, no sé. Almenys és la meva impressió. Llavors jo el que vaig optar va ser directament, doncs, bueno, ficar-me a treballar aquí, a Barcelona, en projectes de cooperació, de socials, o com li vulgueu dir. Perquè, clar, perquè aquest salt, no?, que aquesta problemàtica de relacions, o sigui, ja te'l saltes, no? Ja més o menys, si tu treballes en el teu context on tu vius, o sigui, ja estàs treballant de tu a tu i no ets el cooperant, sinó ets el beneficiari, ho ets tot. Vull dir, llavors, clar, a mi aquest paper, doncs, m'hi sento més a gust, no? Però sí que és veritat que a vegades també fa falta, no?, fer aquests projectes fora. I jo crec que un paper molt important en aquests projectes, vist que tens d'invertir molt de temps i normalment no està, és el paper de la contrapart. O sigui, trobar un intermediari, no?, entre els beneficiaris i tu, que sigui de confiança i et pugui solventar una mica aquest salt, no? Perquè si no, està clar que el que aniràs a fer allà serà distorsionar. Bueno, creo que, como han dicho, o sea, cada proyecto implica diferente de qué tipo de proyecto, quién es la contraparte, en dónde es, si es un contexto más conocido, más desconocido, una cultura más o menos cercana, digo, no cada proyecto te sitúa. Creo que lo que ellas decían estaba muy bien, o sea, primero enterarte muy bien dónde es, o sea, tener el máximo de información del sitio antes de ir. Y luego, obviamente, hay algo que posiblemente en la formación no falta, que es... cómo trabajas cuando no tienes el listado del programa específicamente determinado, el terreno perfectamente determinado, y tú tienes que generar todo eso con gente que tiene otra cultura, otros diálogos, y no necesariamente otra cultura porque es en Mali y que posiblemente culturalmente, gran cultura, es muy diferente, ¿no? Porque hay gente que educación a niveles educativos o capacidad de expresión, porque te encuentras con colectivos o con grupos de gente que les cuesta expresarse. Saben, pero claro, entre aquí y aquí hay una distancia. ¿Cómo trabajas? Entonces creo que ahí... posiblemente es, y algo que habéis estado trabajando vosotros y que grupos de estudiantes de la escuela han trabajado mucho, que es, bueno, cómo lo que se llama proceso de participación, pero no porque hagas un gran proceso, sino el proceso de participación simple de establecer un diálogo, de cómo estableces confianza, cómo generas el conocimiento mutuo para poder empezar un trabajo, que primero es determinar qué es lo que vas a hacer, ¿no? Como decía Miquel, obviamente también vas aprendiendo con los errores que todos cometemos, pero creo que significa eso, es una diferente manera de trabajar como arquitectos, y que por ahí estamos demasiado acostumbrados a resolver una ecuación que es un programa arquitectónico, ¿no? Pero para llegar a ese programa antes hay que haber hablado con la gente. Y sí, el tiempo sí que es un factor, y según dónde estemos, y realmente, por ejemplo... con el trabajo que hemos hecho en la India, que yo más he hecho, no he iniciado, pero lo han seguido cuatro compañeras vuestras, claro, la primera impresión que llegas, cuando llegas, según qué contextos, pues Colombia no sé dónde has estado, depende del contexto en el que estés, la distancia es mayor, pero llegas a sitios que dices, supongo que te pasará en Mali, ¿cómo abordas? ¿Cómo abordo con mis conocimientos? No me sirven para abordar este lugar. Entonces, has de empezar como a deconstruir tus propios conocimientos para poder empezar a entender a ellos. No es todo, es todo un aprendizaje. Entonces, creo que no hay una única manera de ser arquitecto en estas condiciones. Hay muchas, pero que posiblemente la base está, creo que ya se ha dicho, en conocer, saber, sacarse prejuicios y en no ir a imponer nada, ¿no? Sino bueno, ir a intentar entender el sitio donde estás. Solo un comentario más en relación a lo del tiempo. Yo creo que el tiempo es importante y hace falta más tiempo, pero... bajo mi punto de vista, no tanto para conocer más, que al final todos nos gustaría tener tiempo para conocer más, sino al final necesitas más tiempo
para que el otro confíe en ti. Es decir, és com si ara ve aquí un japonès i ens diu no, anem a construir-vos una central nuclear que funciona molt bé i tindreu energia a bon preu. Clar, després del que ha passat tots dubtaríem, no? Clar, si tu vas allà, que tenen l'experiència de construir amb terra, que té uns hàndicaps, per exemple, i tu li dius, no construiràs amb formigó, construiràs amb terra, i ells diran, bueno, a veure com construeixes tu, no? Vull dir, tot això necessita d'un procés, d'una experiència per veure i ells poder comprovar que el que tu estàs oferint realment també funciona. Vull dir que, i ahir guanyar-te la confiança d'ells és bàsic perquè després els projectes puguin funcionar i continuar. Independentment de que hagis de tenir temps per poder fer una bona diagnosi i entendre el joc per veure què és el millor per aquest joc, tu com a tècnic, no? Prenent decisions. Jo crec que hi ha una dimensió, que ja no és el tècnic. A mi m'agradaria saber entendre que la persona que sent. Hi ha una experiència, no? Vull dir, l'altre treballar amb la falla de Bandiagara és un espadat, no? Bueno, pues un dels estudiants diu, escolti, el més important aquí és la sombra, perquè la sombra és el nostre rellotge. Ostres, em va donar una lliçó. Sí, jo havia mirat aquella muntanya moltes vegades, em podia mirar l'estrat geològic, em podria mirar la pendent, les aigües, però ell va tindre una visió diferent, no? I llavors això és el que em sembla que és important, perquè a partir d'aquest moment, si tu construeixes, ja no és un tema de que tinguin confiança en tu perquè maneix les seves tècniques, sinó que tu has entès la cosa, i això és veritablement el que em preocupa. Llavors hi ha un altre tema que s'ha apuntat aquí, que és el tema dels instrumentals. I aquí sí que és una cosa que l'escola podria ajudar molt. Perquè quan vas a aquests llocs no hi ha res, no hi ha cartografia, no hi ha topogràfics, no hi ha res de res. Llavors és una forma de treballar que enriquiria molt, faria un perfil de professional més adaptat per aquests llocs tècnicament. Perquè bueno, a part d'això que és de reflexions, d'entendre el lloc, perquè inclús hi ha una cosa que és veritat, que el temps no és el mateix a tot arreu. El temps d'Àfrica no és el temps d'Amèrica Llatina, ni molt menys és el temps d'Europa. Passa tu vas amb el temps d'Europa. Hi ha els problemes que deriven aquí. No sé, a mi em fa la feta que amb tot aquest tema hi ha una qüestió bàsica que és poder entrar en les sensibilitats de la gent, fer-te com ells, vull dir, entendre una mica com veuen el món, no? I a partir d'aquí surten els aspectes tècnics, els aspectes de programa, els aspectes funcionals, però la gran barrera que tenim és això, i a més que ens hem de despullar de molts prejudicis que tenim, no? Mines coses. Jo crec que és el gran problema de la cooperació, és aquest, vull dir, entendre el que sent la gent. Solo para acabar, que también tenemos la mala costumbre de ser arquitectos y pensar que lo sabemos todo y que somos mejor que los demás. Y eso nos complica el trabajo aquí y allí. Y bueno, que tenemos que empezar a pensar que bueno, tenemos una formación, pero que no es ni mejor ni peor que las demás. Entonces, poder ser capaces de participar en equipos multidisciplinares y multiculturales, eso favorece mucho el trabajo. Obrim torn de preguntes després d'haver fet la ronda. Bueno, aquesta pregunta la volia fer abans, és en relació al títol, no? Si el títol és el paper de l'arquitecte. Estan parlant de coses molt inclús generals, sense concretar potser en casos concrets, però quin seria el mal paper de l'arquitecte que heu vist en la cooperació, que us heu trobat, que potser heu fet vosaltres mateixos i us n'heu donat més tard, no? Una mica aniré per aquí aquesta pregunta. Coses criticables de la feina que heu vist en la cooperació com a arquitectes o d'arquitectes? No sé si han quedat bé clara la pregunta. La societat europea és molt reflexiva, vull dir, hi ha altres societats que no ho són tant. Jo sempre soc partidari de dir-te totes les coses bones que he vist en la cooperació, perquè si entenem les dolentes com un procés per autoconvèncer-nos de que la cooperació no és bona o és bona i començant a... Clar, però això aleshores ja entra dins de la praxis, vull dir, fer-ho d'aquesta manera doncs és millor, no? I això el que requereix és una formació, és a dir, matricular-se en aquesta escola, en un màster, en cursos d'institucions, vull dir, i allà et donaran aquesta praxis amb les coses bones, dolentes, el que funciona, no funciona, no? Però jo crec que el que s'ha de defensar és les coses bones que ha fet la cooperació. Ara entrar aquí, que si vaig veure no sé quin edifici que el va fer no sé què, de no sé quina manera, jo crec que no és necessari. Vull dir, jo crec que la cooperació pel camí ha deixat moltes coses bones, perquè per començar
ha deixat relacions personals. Relacions personals que potser per nosaltres, bueno, per mi són molt importants, però és que pels països on tu vas encara ho són més, perquè en un lloc on potser no passen tantes coses perquè el temps porta un altre ritme, de repente apareix una persona que és estranya a aquell territori i és un punt d'inflexió en aquell territori. Creo que es muy bueno pensar en positivo, ¿no? Pero estoy de acuerdo que hay cosas que se han hecho muy graves en cooperación por parte de los arquitectos que deben de servir como reflexión para no volver a pasar, que no vuelvan a pasar, ¿no? Y que tenemos que crear herramientas para que eso no vuelva a pasar. Y para mí el error más grande que ha habido son edificios vacíos, sin uso, donde se ha invertido muchísimo dinero, muchísimo esfuerzo, recursos, bueno, una gran cantidad de gente trabajando, etcétera, y se han quedado vacíos y sin uso. Y se cierran con llave y ahí se quedan, hasta que mueren. Lo que yo he conocido es que ha habido una mala identificación. No se ha preguntado a la población qué es lo que necesitaban, no se ha contado con la población, ha llegado una gran ONG, han plantado un edificio, porque no, vosotros que tenéis que hacer esto, pues para esto necesitáis esto, punto. Sin consultar a los jefes, a los jefes de poblados, digo, o a las autoridades, a los colectivos locales, a las madres, padres, hijos, sin que haya habido una participación real de la gente que lo va a usar, y ahí se ha quedado. Eso ha sido el error mayor para mí. No, només jo, en general, els errors són aquells edificis que estan absolutament desenganxats de tot, mal posats, cap relació amb el que és l'estructura del lloc. En general és això, els edificis que en veus molts, el típic escola, el típic que s'ha posat allà en una forma que ningú l'entén, això és els errors, però bueno, això tampoc potser no és atribut sols a la cooperació, en certa manera és un però té una base que potser és compartida, que és no entendre el lloc ni entendre on estàs, no? Un comentari, és que, clar, diem, la participació amb la gent, alguna vegada us han preguntat com voleu que sigui el vostre barri? Alguna vegada us han preguntat com voleu que sigui casa vostra? És que, clar, bueno, si et fas un xalet, clar. No, alguna vegada t'han preguntat com vols que sigui el carrer davant de casa teva? És que clar, parlem de participació, o sigui, volem imposar un model que és el de la participació en llocs quan nosaltres no ens l'apliquem a nosaltres mateixos, no? Comencem per aquí. Però és que la participació és la base d'entendre el que vas a fer, vull dir, si no tens el mínim flux amb aquelles persones, el risc que assumeixes és molt gran, vull dir, i t'adverteixo, bueno, aviam, hi ha llocs que tenen les seves formes de participació, o sigui, la gent més vella del poble, i això hi ho veus, es reuneixen i parlen, vull dir, que ells també tenen les seves estructures organitzatives. El que passa que és que tot és un tema de saber com t'insereixes, no? Vull dir, almenys intuir el que ells volen, no? Si sí. Tens una infraestructura per a una granja i no preguntes a la gent què necessita d'esa granja, tu vas i haces una granja com tu conoces aquí. Esa granja tiene todos los puntos para que no funcione, porque a lo mejor allí las granjas son de otra manera, porque los animales los utilizan de una forma, les dan de comer de otra manera. Si tú no haces esa investigación, es muy fácil que ese edificio no funcione, que se abandone. A esa participación me refiero. Pero aquí se está aplicando también. Y depende, ¿vale? No decides en una ciudad que haces, pero decides ciertas acciones en la ciudad en la que tú estás viviendo, ¿no? Respecte a això dels edificis buits, que és desesperant, ¿no? Perquè nosaltres també n'hem vist molts, i que jo crec que és la suma de molts errors, no? Evidentment, part del procés participatiu, no entendre el context, no entendre que no estigui ben col·locat en el que és la ciutat, però també hi ha un tema de gestió, o sigui, és molt fàcil. Al final, construir
és molt fàcil. I fins i tot aconseguir diners per construir un hospital pot arribar a ser fàcil. Però el més difícil d'un hospital és aconseguir tenir un sou per uns metges, per uns infermers i per fer funcionar aquest edifici. I aquí és on falla. I no és un fallo tant de l'arquitecte com un fallo de la ONG o l'entitat que ha impulsat aquest edifici, entenent que un hospital no és només unes quatre parets, sinó el que implica un hospital. I el mateix amb una escola, perquè també hem vist moltes escoles buides. Perquè es pot construir una escola molt fàcilment, al final sí, són molts diners i tot, però mira, és algo que costa menys, però aconseguir que et donin diners per pagar un sou constant, però això costa molt més. I quan tu treballes en països on institucionalment, a nivell polític, el govern o els propis ajuntaments no tenen recursos per pagar un sou a aquest professor, doncs aquí és on està el repte, no?, de com buscar estratègies perquè aquests edificis funcionin i no entendre que pel fet d'haver un edifici ja ha de funcionar, no? Que hi ha tota una altra feina que aquí no s'ensenya massa en aquesta escola i que crec que és el més difícil i el gran repte, no? Vull dir, construir de la manera doncs, més coherent, perquè si realment fas un bon procés participatiu, la gent ja s'ajudarà una mica a fer-lo funcionar, però tampoc sols poden, vull dir, a vegades pot ser que l'edifici fins i tot s'hagi fet bé i que estigui buit, i això és una pena, no? I crec que és la suma de treballar doncs, així en equip, com deies, amb més persones i entendre que tots han de fer bé una bona feina, no només la part de l'arquitectura. Bueno, que con las reflexiones que han salido es como que desde fuera se entiende que es muy difícil hacer cualquier tipo de proyecto en ese lugar, ¿no? Que tienes como que introducirte, saber muy bien cómo funciona todo también a nivel de gestión, etcétera, etcétera. Entonces, ¿no parece como más lógico que sea arquitectos locales de allí los que hagan este trabajo? Entonces, claro, en este sentido la cooperación es muy positiva a nivel de intercambio, porque ellos aprenden, los arquitectos de allí aprenden de lo que tú haces, o sea, de lo que tú les puedes aportar, y también cuando tú estás allí aprendes y lo traes aquí y aplicas luego esta sensibilidad. Pero también un poco por la pregunta que lanzaba al principio, que no se acabó de entender creo, es si otro papel que puede tener el arquitecto es a nivel de participación, eso, con las instituciones, a nivel de formación, quiero decir, no tanto de ir a participar de un proyecto de construcción de algo o de planeamiento de algo, que quizá también, pero cómo con estas universidades o cómo con los centros de formación de lo que sea, cómo funcionan en ese lugar, cómo se puede entrar ahí y producir este intercambio de una forma más vertebradora, quiero decir, que no sea puntualmente con el arquitecto de turno. Hay muchos países que no tienen arquitectos. Tienen técnicos de la construcción, de obras públicas, pero no tienen arquitectos. Luego hay un problema muy grande, que yo lo he visto bueno, en los pocos sitios donde he estado, pero hay una gran influencia de maneras de hacer la arquitectura muy occidentalizada, por llamarlo de alguna manera, y hay muy poca reflexión de cómo hacer mejor la arquitectura local, sino vamos a hacer el edificio como los hacen los americanos o como lo hacen tal y cual. Entonces, eso, claro, no ayuda a que las poblaciones más desfavorecidas de ese país estén ayudadas por sus propios arquitectos. Luego, si hay un trabajo de un dinero que llega a un país y es un proyecto de arquitectura, digamos, construcción de infraestructuras, me da igual, al final el técnico que va allí, digamos, es como el a partir de lo que se está haciendo de alguna manera genera una dinámica para que los arquitectos locales o los técnicos locales tengan un aprendizaje, por un lado. Pero por otro lado, como un arquitecto puede enseñar, enseñando AutoCAD, dando clases en las universidades, en los trabajos que hacemos en Arquitectos sin Fronteras, hay una formación sobre la obra, se coge gente que tienen habilidades pero que no saben el oficio y se les enseña un oficio, gracias a los que ya saben el oficio del lugar, pero hay lugares de verdad que es complicado encontrar técnicos locales, digamos, con cierta responsabilidad. Entonces, tú no vas tampoco a enseñar a nadie a construir, sino a mejorar quizás las técnicas locales porque tienes un conocimiento mejor de cómo circula el aire o cómo es el comportamiento de la chapa o cómo puedes mejorar que la chapa no sea tan dañina como lo viene siendo en determinados sitios, ¿no? Y utilizando la chapa puedes mejorar la construcción y hacerlo más confortable, simplemente es eso. Entonces tú eso es lo que puedes aportar a la hora de hacer el proyecto, pero no vas a enseñar a nadie nada que no sepan, en el fondo, no sé si me explico.
L'any passat es va fer un seminari que alguns aquí vau participar-hi, no? Aleshores es van explicar unes tècniques d'anàlisi de paisatge. Pues, fa una setmana he rebut els treballs que han fet els estudiants d'arquitectura de Mali. Evidentment està molt bé. Està molt bé. O sigui, que és un camí. O sigui, la idea és que aquest grup, d'aquests 7 o 8 que han fet, perquè el problema que tenim que no podem anar a Mali nosaltres ara. Llavors, ells fan el treball de camp. Analitzen i ens ho envien aquí. Pues jo crec que això és un camí. Vull dir, aquests nois pues, estan aprenent, estan fent una sèrie de coses que el dia demà seran la gent que davant de la seva administració plantejaran els temes de paisatge, perquè és el cas que vam fer nosaltres. No? Vull dir, jo crec que això és un camí. Ara, per arribar a això, ens hem estat com 4 anys. Fins trobar un centre que hi pogués haver-hi un flux d'informació que et contestessin els emails, hem estat 4 anys. Hem estat 3 anys darrere d'una escola, l'Escola Nacional d'Enginyers, que no es va poder fer res. Ja estem amb l'ESIAU, que és una escola que és privada, però és l'única en la qual s'ha pogut fer aquest treballar conjuntament i bueno, a mi em sembla que és un camí. Llavors ells, el tema de les ombres és un d'aquests estudiants, no? Pues ells aniran fent aquest treball i això és una forma que ells seran pues, els que projectaran i els que decidiran les coses. No? No sé, és un exemple de com es pot anar fent, no? Vull dir... Bueno, yo en ese sentido lanzo una pregunta que es cuando estás en un proyecto de cooperación y estás de interlocutor con otras personas que participan en el proyecto y demás, veo el problema en al querer integrarte en la cultura o en la sociedad donde se realiza el proyecto, que no perpetúes las relaciones, o sea, el problema puede ser que perpetúes las relaciones de poder que hay dentro de esa sociedad y que desde nuestra óptica son injustas. Es decir, que para que pueda tener una mayor implementación el proyecto, te relacionas con el jefe del poblado de turno, pero en realidad con eso tú estás también reconociéndolo a él y estás reconociendo un sistema político que es injusto. Entonces, que al final la reflexión por dónde va es qué debe priorizarse, el tener una actitud que favorezca la democratización de tu proyecto, aunque eso vaya en contra culturalmente de que se entienda dentro de allá donde se desarrolla el proyecto, o que lo introduzcas de una forma más fácil porque perpetúas las relaciones de poder que ya hay dentro de esa sociedad o lugar o etcétera. Escoltant aquesta pregunta, bueno, m'ha vingut un exemple, perquè al final quan, clar, és que estàs totalment d'acord i és veritat que al final la cooperació té aquest problema, no? I sí que és veritat que jo crec que la clau està en, bueno, és veritat que tu tens uns interlocutors i aquestes persones, bueno, al final la teva visita els estarà afavorint, no? I estaràs una mica, com tu deies, però el tema és, a partir d'aquí, tu anar intentant fer petites variacions, o sigui, dintre de les teves possibilitats. Per exemple, a la Índia vam fer un projecte i diguem que, o sigui, els monjos budistes deien que les dones que estaven treballant a l'obra tenien de cobrar menys per al treball que estaven fent. Doncs a nosaltres, clar, ens va semblar que no era just i bueno, o sigui, vam intentar que cobressin el mateix. Que és molt poc, és una escala petita, però bueno, o sigui, és algo, no? Vull dir que al final no podràs canviar en un projecte de cooperació tota l'escala de poder que hi ha, però sí que pots anar fent doncs, petites modificacions dintre del teu abast, no? El que pots. L'Ajuntament de Barcelona t'encarrega algo. Posem-ho més fàcil. El govern de l'Estat d'Espanya t'encarrega algo. Ho fas o no ho fas? Perquè al final estan fent una llei de l'avortament que és infumable, estan fent una llei de repressió contra les manifestacions i el dret a manifestar-te al carrer que és infumable. Fas la feina o no la fas? Vull dir, és que aquestes contradiccions les tindreu sempre a la vida, vull dir, però al final hi ha una població, tu el que has de mirar és aquest projecte val la pena i aleshores tu com a persona
treballes amb una sèrie de persones al teu voltant que ja els hi transmetràs la teva, diguem-ne, idea de lo que és realment la democràcia, de lo que és, i és aquí on la gent aprendrà. Igual al final, vale, igual estan en una, jo no he treballat en dictadures, vale, però si és una dictadura, pues igual al final el que aconsegueix és que aquella gent es rebel·li, vull dir, i digui no vull una dictadura. Però el que has de mirar és que la cooperació, i en aquest sentit sí que s'ha de mirar, i els que treballen en emergència ho tenen molt clar, el que busques és resoldre els problemes de supervivència de les persones. Aquesta és la base. A partir d'aquí pots prendre decisions ja molt personals de dir jo no treballo en aquest context polític o en aquestes situacions. Però és que la mateixa pregunta que has fet a la cooperació la pots fer a qualsevol projecte que t'encarregui. Jo penso bastant amb l'osmosis, no? Amb l'exemple. Per exemple, els grups que viatgem, afortunadament hi ha noies i nois, alumnes i alumnes, no? Per exemple, a Mali es practica l'ablació molt més del que seria, que hauria estat totalment reprovable, això, no? Llavors, evidentment, nosaltres no podem fer res contra l'ablació, perquè les pròpies mares sovint els indueixen i estan dins els seus cerimonials religiosos. Però aquelles noies veuen altres noies que viatgen, que tenen una vida, que tenen una independència, i potser és això el que es pot fer. La persona entén, ostres, jo potser com aquella, tinc dos braços, dos cames, jo crec que el que es pot fer és això, i a més, clar, és que tu has plantejat una pregunta, però com molt complicada, és que aquí surten preguntes d'una complexitat molt gran, perquè, al final i al cap, ojo, no anem a fer un altre paternalisme, no anem ara a fer de salvadors, ojo, que jo allà sóc un estrany, són ells que han d'entendre. Llavors, el que sembla que pot funcionar és el referent, que aquestes noies tenen els seus diners, viatgen, la seva independència, són tractades de tu a tu amb els nois, i els altres ho veuen. Aviam, ostres, aquí les noies i els nois són iguals, mateixos drets, no m'han de menjar, jo per què haig d'aguantar? No, jo l'únic que se m'ocorreix és això, l'osmosis i el que es va fent. I també t'adverteixo que també hi ha exemples que potser no són tan positius, no? Però bueno, una mica és això, es fa això amb espontaneïtat i era doncs, bueno, que el que vol ho entén i així. Ara el de més em sembla molt complicat. Yo estoy de acuerdo con que somos seres extraños que llegamos allí, al sitio que toque, que vamos a estar 6 meses, 7, un año y que luego nos vamos. Entonces, no somos quienes para cuestionar sus modos de vida hasta cierto punto, pero en la escala en la que somos capaces como personas, nosotros como somos nosotros hemos trabajado, vamos, yo en particular como mujer en una obra me he encontrado con muchos problemas en países donde me he tenido que ganar mi sitio porque no estaba permitido una mujer en la obra y eso ha hecho que otras mujeres vean que yo estaba ahí trabajando y que no pasaba nada. Y también ha ocurrido que no me permitían meter mujeres en una obra y decir, bueno, como yo quiero que las mujeres también trabajen y también saquen beneficio de este proyecto, vamos a buscarles un lugar para trabajar y conseguir que se pongan, aunque solo fuera haciendo la comida y trayendo el agua, pero ya trabajaban en la obra y ganaban un beneficio. Entonces hay que buscar como el punto donde entrar a cambiar las cosas sin transformar su realidad, ¿no? Y bueno, es una... Os pondré un ejemplo porque realmente esta pregunta es muy importante y de hecho cuando te haces los formularios hay un punto que a veces te preguntan cómo tu proyecto va a ayudar a la democratización, ¿no? Que dices, toma pregunta, ¿no? Entonces, a ver, nosotros la manera que tenemos de trabajar sobre todo es potenciar mucho el trabajo participativo y que la gente se implique. Y una cosa concreta que nos ha pasado, pues hemos hecho muchas escuelas públicas, claro, también es importante que tú decidas si vas a hacer una escuela privada para la iglesia, que hay un obispo y que no sé quién lo decide que sea obispo, o trabajas para un ayuntamiento, que aunque nos guste o no nos guste el ayuntamiento, porque es mucho más difícil trabajar con un ayuntamiento que con la iglesia, porque funciona, bueno, con más dificultades, con otro ritmo, pero bueno, tú decides por lo público porque al menos hay unas elecciones y al cabo de 4 años, si no lo hace bien, pues se le puede cambiar esa persona. Eso ya es una manera de escoger, bueno, nos guste o no nos guste, pareciera que la democracia es lo mejor. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Pues nosotros vamos, nos volvemos, vienen elecciones y aparece el alcalde de turno diciendo, pues yo he hecho esta escuela.
Y ahí yo veo un ejemplo de democratización cuando el barrio que ha colaborado en la construcción, donde ha habido una transparencia 100% del dinero de donde ha ido y qué es lo que ha costado, pues ese barrio se va a la radio y le dice al alcalde, perdón, enséñeme usted dónde están las facturas de esta escuela que dice que ha pagado. Y para mí esta anécdota es suficientemente buena como para, o sea, yo cuando escribo la pregunta de democracia, pues no se me ocurre otra forma que poner ejemplos concretos, es decir, pues yo creo que haya transparencia, ojalá tuviéramos transparencia aquí con todas las gestiones y lo que se gasta en los edificios, o sea, tener información y que haya transparencia también es una manera de ayudar a generar una democracia más eficiente, ¿no? Y que al final la gente, cuando va a votar, pues dice, hombre, pues este alcalde se está apropiando de algo que no ha hecho, ¿no? Digamos que el cómo lo haces y cómo facilitas la información, también estás dando una posibilidad de que las personas pues no sean engañadas tan fácilmente. Pues no sé, es un ejemplo, pero por poner... Bueno, pues ya la última pregunta, que era la tercera. Que... Sí... En el ámbito del diseño del proyecto, y bueno, no ya con todo lo que hemos hablado, en el tema concreto de qué técnicas, qué materiales, qué mecanismos de composición se han de utilizar para no caer en un etnocentrismo, ¿no? En llegar y decir, bueno, yo hago una transferencia de tecnología y vas a hacer esto, que es un ejemplo que, bueno, esto ya lo hemos comentado un poco, pero... ¿Y hasta qué punto son válidas las soluciones que hay aquí para problemas que no son los mismos que aquí, ¿no? Es decir, ¿cómo se eligen los materiales? ¿Cómo dices, pues voy a diseñar el proyecto pues con sistemas compositivos o constructivos que son propios de aquí y no de allí? O si no, cuando quieres incorporar sistemas que son tradicionales de allí, ¿cómo evitas caer en la problemática que ya se ha comentado, ¿no? De que lo que te piden es que hagas una losa de hormigón y tú intentas afianzarte en el lugar pues utilizando técnicas tradicionales? Bueno, así rápidamente, no sé, yo creo que al final llegamos al mismo punto de todo el rato, ¿no? Que es preguntarles, bueno, dentro de lo que tú crees que es mejor, ¿no? Porque al final, pues bueno, las decisiones las tienes de tomar por los dos campos, ¿no? Pero creo que al final tienes de preguntar y ver lo que ellos necesitan de verdad, porque hay un caso típico, creo que está en una película así, que vosotros seguramente la habréis visto, que, bueno, es allí, ¿no? Unas viviendas de protección oficial y les preguntaban, o sea, que está muy bien el hecho de preguntarles qué preferían, si una caldera de gas o una bañera, ¿no? Entonces, ellos... Claro, tú puedes pensar como occidental, no, la caldera de gas encima les va a permitir tener agua caliente, es más importante, ¿no? Pues la mayoría de ellos decidieron que no, ¿no? O sea, es un poco eso, ¿no? Yo creo que preguntar, ¿no? Y decidir. No sé, perquè això de la construcció no és el meu fort, però a mi em fa la impressió que lo important és construir d'una forma que reflecteixi la identitat dels llocs. I llavors, potser el repte de l'arquitecte és trobar aquesta capacitat entre el del lloc i el que pugui vindre de fora, partint de la base que no hi ha solucions transportables, ni amb urbanisme ni amb projectes. O sigui, bueno, ja, la transportabilitat no existeix. Jo crec que hi ha exemples d'arquitectura a Àfrica en aquest sentit, no? Vull dir que la identitat, aquells valors més importants, s'han aconseguit a través d'introducció de materials nous. Ara, jo repeteixo el que he dit al principi, la comprensió dels processos, dels intangibles, de les identitats, és la base. Llavors, els materials, si aconsegueixin aquests objectius, benvinguts siguin, perquè fins ara s'ha expressat amb un llenguatge, però un sentiment es pot passar amb llenguatges diferents, no? Jo crec que en aquest sentit és això, aquesta que planteges tu dels materials, no? Capaços d'explicar, de transmetre, perquè fer una, per exemple, una escola que es faci amb fang i que sigui un quadrat, no ho sé, molt bé, s'ha fet servir la tècnica del lloc, però allò és un dau al mig del no-res, no? No ho sé. No, estoy de acuerdo que hay que hacer una buena identificación primero, hay que saber dónde vas a trabajar. Empezar y saber qué materiales existen en el mercado, cómo se construye,
que, en qué afecta la cultura del lugar donde tú estás para construir de una manera u otra o con unas formas u otras. Y básicamente es eso, o sea, no, es tratar de que sea una arquitectura sostenible, que la gente lo pueda cuidar y que sepa cómo, si compras una placa solar, tiene que ser una placa solar que ya venden allí porque hay recambios, porque hay formaciones para poder mantener una placa solar. Si construyes con bloques de tierra comprimida, es porque ya hay gente que sabe hacer esos bloques de tierra comprimida, que si se estropean saben cómo arreglarlo. Y simplemente que eso tiene que saber, tiene que durar en el tiempo, ¿no? Con lo cual, claro, tú luego te vas, entonces tú no puedes ni construir a la manera que construimos aquí tampoco, porque no tiene ningún sentido construir en un país, o sea, como en un país con una climatología continental, en un lugar que es tropical, porque no tiene sentido, hay que tener una serie de en cuenta una serie de factores climáticos que son fundamentales para que las construcciones sean habitables y bueno, y que luego eso, materiales locales, y no es tradicionales, sino materiales locales, lo que esté en venta, lo que está ahí en la tierra que se puede utilizar, porque aunque sea un material tradicional que siempre se ha utilizado la tierra, es eso que se puede encontrar con que la gente del lugar no lo acepta y no lo acepta, entonces tienes que adaptarte a eso. Y en el mercado siempre hay cemento, o sea, quiere decir que casi siempre encuentras cemento, o sea, que también es del mercado local. Quiere decir que hay que enriquecer el movimiento de materiales locales, no nunca traerlos de aquí ni... Vamos. ¿Qué es? ...del lugar, con las formas del lugar, pero también yo solo os aconsejo que si por lo que sea decidís construir con hormigón... Bueno, pues que construyamos bien, porque si aquí tenemos un clima templado y nuestra fachada tiene unos 30 centímetros porque tiene una cámara, porque tiene un aislamiento y porque tiene toda una complejidad de ese muro, pues no nos podemos ir a veces a climas extremos, al altiplano que estás a 20 bajo cero y que te planten un muro de hormigón y te quedes tan a gusto. Pues sí, será un material muy noble, pero no estamos haciendo un espacio mínimamente confortable. Entonces, yo lo que apoyo es la tecnología y el construir bien. Y si no te aceptan la tierra, que funciona mucho mejor, pues bueno, pues construiremos un buen muro de hormigón con una cámara de aire y con aislamiento. No nos podemos quedar a medias de plantar un muro de hormigón, un bloque de hormigón, e irnos tan tranquilos. O sea, eso no es correcto para mí. Entonces hay que construir bien, no sé. Entendiendo el contexto, porque yo cuando oigo hablar a cada uno de nosotros... Me imagino a él pensando en Mali, os imagino a vosotras trabajando donde trabajáis, y claro, no es lo mismo el contexto en el que tú trabajas que, por ejemplo, trabajar en una favela en Río de Janeiro, donde lo local puede ser discutible. Quiero decir, Río de Janeiro a lo mejor no es el mejor ejemplo, pero en zonas sísmicas, por ejemplo, que se construyen en laderas sin tener en cuenta los deslizamientos, sin tener en cuenta una serie de circunstancias que se pueden dar y que son un riesgo elevado para la población, pues bueno, hay veces que lo local es importante, habrá veces que hay que innovar, hay que decir, no, es que ahora lo que se trataría es de cambiar, porque esto no es una buena solución. Y todo depende del contexto, entonces, de una buena identificación, como has dicho. Sí, pero es que incluso los materiales locales a veces pueden no ser la buena solución. De lo que se trata es de identificar bien cuáles son los problemas y proponer una solución. Y a veces la solución es que hay que cambiar la manera de construir, y a veces no. Y a veces será con el material que tienes allí mismo... Y a veces, pues a lo mejor la solución correcta no va a ser esa. O sea, hay que ser como todavía más abstracto, ¿no? O sea, en el sentido de, sí, o sea, intentar entender realmente cuáles son los problemas, riesgos que puede haber para, a partir de los conocimientos que uno tiene, seleccionar lo mejor. ¿Qué puede ser lo local? Pues mejor, pero a lo mejor no lo es. Quiere decir, que se haya dejado de construir con tierra no quiere decir que la tierra no sea local, porque nosotros hemos hecho aquí casas donde la tierra la cogemos de los cimientos que sacamos de hacer los cimientos de esa casa. Más local que eso, no hay nada. Ahora ya no se usa, la usamos cuatro. Entonces, ¿qué es lo local, no? Que todo es, al final, todo es discutible o todo es reflexionable. Ahora hay turno otra vez de preguntas, si alguien quiere participar.
Sí, y si no tienen que ver con este bloque, también se pueden hacer ya, ¿eh? Ahora ya es un poco libre. Teníamos por aquí. Vale, crec que és una mica més terrenal. Veient com aquestes dicotomies que hi ha, no?, de la cooperació, si en realitat serveix d'una cosa, si no, de quan tornes que et sents gratificat, però que en realitat el canvi que has pogut fer doncs, realment és poc, no? I entenent que també estem molts estudiants que han viatjat o volen viatjar, la pregunta és com veieu que estudiants d'arquitectura o d'altres carreres doncs, vulguin amb 20-25 anys tenen aquest neguit d'entendre la cooperació o d'entendre-la? A la meva opinió, en un moment de crisi, en un moment de que la professió no sap com va, és, diguem-ho així, una opció professional interessant i enriquidora i important. I crec que és una cosa que l'escola desaprofita. Sí, formar gent per treballar en aquests camps de l'arquitectura que podríem dir menys convencionals, que altres països ja ho fan, i només cal que miris tu a la UNESCO com hi ha arquitectes francesos, italians, i la presència d'arquitectes d'aquí és molt petita, perquè no se'ns forma per això. Aquí hi ha un problema que només mirem Europa, 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 Europa. I en general tot el pensament de l'escola està centrat en Europa o Estats Units. I el món és molt més gran. Tenim un eurocentrisme ficat a dintre que ens està fent secs. Llavors, contestant la teva pregunta, que també es podria donar-li una dimensió més gran i no centrar-nos en aquests llocs que el tipus de treball seria com més de base, per dir-ho d'alguna forma, jo crec que és un terreny. I a més significaria un enriquiment d'eines de pensament. Perquè l'urbanisme que ens ensenyen sempre el mateix urbanisme, de fer i desfer les ciutats. I per posar un cas, els temes contemporanis d'urbanisme no estan a Europa, estan a les macrociutats, els territoris que s'abandonen, estan a Àfrica, Lagos, estan arreu del món, menys aquí a Europa, però aquí a l'escola seguim fent Europa, seguim fent l'Eixample, seguim fent el mateix sempre, tota la vida el mateix. Ho fem molt bé, però el mateix. Llavors, no sé, això sou vosaltres, en certa manera, els que heu de dir, bueno, escolti, mira, i aquesta escola també passa d'una cosa. Ja, a aquesta escola hi havia una optativitat, una sèrie d'assignatures que més o menys obrien camps cap a això i doncs, algunes doncs, tiraven més lluny o més a poc. Això també s'ha extingit. Llavors, tornem a lo mateix. És que, més, jo trobo que és un camp professional, perquè també et diré una cosa, la cooperació, com moltes coses, cada cop demana més una professionalització, una formació completa, que va doncs, des de l'antropologia, a la lingüística, a la construcció, a la geografia. I això no hi és, aquesta escola. I en canvi ens estem aquí, no sé, mirant-nos el pelic. Bueno, jo no seria tan dràstic. Sí, home. Jo crec que hi és, però com tota la vida, és un procés lent. Vull dir, si això fos veritat, tu no faries la teva assignatura, la Sandra no faria habitatge i cooperació, o sigui, està, però canviar això a una estructura troncal és un temps, igual que al Le Corbusier li va costar canviar, que, o sigui, si jo recordo entrar en aquesta escola i em feien fer dibuix artístic allà davant d'empresarials, que és cosa del segle XIX, clar, evidentment canviar això, però clar, era només una assignatura. En el l'any 1900 era la meitat de la carrera, clar, i el Corbusier proposava altres coses. Els canvis institucionals sempre van més lents que els canvis de la societat, normalment. No comparteixo el teu punt de vista, veig molt, molt tou amb l'escola, vull dir, no... Dona, el que em preocupa a mi, Emili, és que és un problema de pensament, és un problema ideològic. Un dels problemes que té aquesta escola és que no tenim ideologia. No, generacional, hi ha canvis generacionals, els professors van canviant i entren generacions que pensen diferent i els que... I us diria més. Exacte. No, i us diria més. I dels que hi són i que a vosaltres us sembla que no canvien, també canvien. Vull dir, veure un professor de construcció començar a fer investigació sobre consum energètic de construcció, que
igual fa 10 anys, quan jo encara era estudiant, et deia, això no és res, igual que la cooperació, que ens deien que si es feien classes d'ètica a l'assignatura d'habitatge i cooperació, clar. Clar, no entenien tot el que hem estat parlant aquí. Clar, passar tot aquest procés, home, és una mica calvari, però després ells s'adonen que la societat canvia i aleshores les persones comencen també a canviar. No canvien d'un dia a l'altre. Vull dir, jo crec que s'ha de ser molt més optimista i després cadascú de nosaltres ha de posar un gra de sorra, evidentment. Sí, jo crec que, aviam, abans de la crisi potser que sí que hi havia més, o sigui, més diners disponibles per a aquest tipus de projectes. I no sé, jo almenys no tenia tant un punt crític sobre el que podia ser, no?, el tipus de projectes de cooperació que més que res sortien, no?, i anaves fent i bueno, era una experiència interessant, però bueno, al final els objectius jo veia que no es complien. Llavors, jo crec que sí que demanaria, doncs clar, una mica més d'implicació de la universitat en que aquests projectes funcionessin bé i hi hagués una formació prèvia a aquestes persones que van, però no d'una setmana, sinó d'una assignatura, vull dir, no sé, o algo més organitzat, perquè si ara mateix no té sentit estar invertint diners en un desplaçament d'una persona d'aquí per fer el que jo he conegut en alguns projectes aquí de la UPC, vull dir, llavors, sí, sí. Jo crec que es pot posar en context que tu vens d'aparelladors, igual que jo, perquè jo soc professor allà, hem intentat que hi hagi una assignatura de cooperació i no hi ha hagut assignatura de cooperació. Vull dir que hem de posar en context. Aquí sí que hi ha assignatures de cooperació i més d'una. Vull dir que... Sí, però l'urbanisme que s'explica, és dir, jo parlo del departament d'urbanisme, que és el meu departament, ja m'explicava el mateix departament, Barcelona... Però és que o fa molta por o és un tema molt complicat, però jo crec que, per exemple, Amèrica Llatina, és que no és el futur, no sé. Sí, però bueno, també et diria una cosa. Ja jo sé que és la teva opinió, però els estudiants cada any canvien i són nous. I diguem-ne, ells arrenquen, no diré de zero, però diguem-ne, necessiten conèixer. I jo crec que està bé que coneguin la seva realitat més pròxima i explicar-la bé. Una altra cosa és que falti combinar-la i compensar-ho amb també veure com funciona en altres països. Hi ha molts mecanismes per fer això. Un és que una assignatura troncal ho faci, l'altre és, doncs, de moment hi ha l'opció de les optatives. O... Vull dir que hi ha mecanismes. El que està clar és que hi ha l'opció. Y que igual la pote escullí. Bueno, pues si os parece lo dejamos aquí. Y bueno, dar gracias a todos por venir, en especial a María y a Mireia, porque os avisamos súper precipitadamente y fue como, podéis venir, sí, vale, gracias. Y os esperamos el jueves que viene, que seguiremos con este ciclo, que trataremos el tema de... Habrá otra mesa de debate que será cooperación local y cooperación internacional y bueno, poner en cuestión los dos ámbitos, ver si se interrelacionan o se cuestionan el uno al otro. Que, bueno, aquest any volem repetir el... M'aprofito, no? M'aprofito. Que volem repetir el seminari que vau fer vosaltres l'any passat amb gent de Mali i que, bueno, a través de Mailen poseu-vos en contacte si esteu interessats, no? Bueno, només dius això, va. Jo també volia fer un apunt més. No, que, aviam, jo ara estic conjuntament amb gent d'allà del barri de Porta gestionant un projecte comunitari de gestió de creació d'un espai d'horts urbans i just ara estem treballant a full per fer la creació de l'espai. Llavors, no sé, qualsevol que vulgui venir doncs estarà benvingut i res, que també... Crec que hi ha molta feina i que endavant. És, si voleu venir, apunteu, és un solar que està a Pi Ferrer 122. Ja està. Pi Ferrer 122.